De esta manera se han desbordado los ríos en Alemania, en Austria, en República Checa. Bueno, en este lugar, particularmente en este país, el río Moldava desbordó y provocó tantos destrozos que realmente el gobierno debió declararlo en zona de desastre y emergencia. Mucha gente está sin electricidad, sin medios de comunicación. El agua también escasea, el agua potable. Y el balance provisorio hasta ahora arroja 12 muertos. En Alemania se recuperaron 3 cuerpos. Más de 10.000 personas fueron evacuadas. En República Checa hubo 9 víctimas fatales, entre ellos un hombre y una mujer cuando se derrumbó parte de un edificio. 8.000 personas que fueron evacuadas y encima totalmente colapsado, cerrado, el sistema de ferrocarriles y cientos de camiones que quedaron parados en las autopistas por las inundaciones. En Praga, la capital de República Checa, cerca de 1.000 animales de un zoológico tuvieron que ser transportados a un lugar seguro porque la ciudad está prácticamente sumergida por cómo aumentó en las últimas horas el río Moldava. Mientras tanto, en Austria se mantiene la cifra de 2 muertos y en Suiza hay, por lo menos hasta ahora, una víctima fatal por mal tiempo.